Buenos días. Des de la Càtedra d'Educació i Patrimoni Immaterial dels Pirineus de la Universitat de Lleida, les vamos a presentar una propuesta pedagógica a educación primaria en torno al patrimonio natural del Pirineo, la reintroducción del oso pardo. La educación de los escolares de educación primaria es un pilar esencial para la sensibilización sobre la sostenibilidad y el medio ambiente. En este sentido, resulta importante señalar la comunicación horizontal como herramienta para contribuir a un cambio en las actitudes de los adultos. De esta manera, el trabajo en las escuelas resulta fundamental y necesario. La propuesta educativa que les presentamos es planteada en el marco del proyecto Piros Life. Las actividades se desarrollan desde un enfoque multidisciplinar, en que el oso pardo de los Pirineos acompaña al alumnado a comprender su relación con el medio físico, biológico y social. Las actividades educativas se ajustan a los objetivos de desarrollo sostenible establecidos por la Organización de las Naciones Unidas. En este sentido, a partir de la aplicación de las actividades didácticas diseñadas, el objetivo principal de este trabajo es conocer la opinión y el grado de satisfacción de los docentes respecto a las actividades didácticas planteadas. Asimismo, se estudiará cómo han incorporado los docentes las actividades en el aula y cuáles han sido los cambios que ha provocado su inclusión en la dinámica del aula. La propuesta educativa se estructura en cuatro ámbitos generales: oso pardo, hábitat pirenaico, espacio compartido y cultura y patrimonio. La propuesta educativa dirigida a ciclo medio y superior de educación primaria contiene un conjunto de 6 actividades con material manipulativo y una guía en forma de dossier con toda la información necesaria para los docentes. Se llevó a cabo una evaluación para poder estudiar el uso, la aplicabilidad y la satisfacción de la propuesta educativa a través de un cuestionario realizado a un total de 17 maestros con una media de 20 alumnos por clase. En general, los resultados del cuestionario muestran que de todas las actividades planteadas, la actividad más utilizada es paraguas del oso pardo, como se puede observar en la tabla. Esta actividad introduce las especies paraguas como elementos para la conservación del territorio, a partir del ejemplo del oso pardo. A partir de preguntas, adivinanzas y enigmas de cada ámbito, se intentará evitar que el oso salga del tubo de conservación, como se muestra en la figura. En este sentido, se pretende mostrar que si el oso sale del tubo, muchas especies saldrán perjudicadas. Resulta interesante señalar la importancia del desarrollo de actividades que plantean un debate para que los estudiantes puedan argumentar la importancia de las especies en los ecosistemas. La segunda actividad que resulta interesante destacar es la de la familia complicada, una actividad que muestra a los estudiantes cómo realizar el pedigrí del oso pardo al Pirineo, donde los estudiantes se familiarizan en establecer parentescos entre individuos. Los docentes manifiestan la necesidad de ampliar los materiales de algunas actividades y en este caso la actividad planteada tiene muchas posibilidades de ampliación hacia contenidos de educación secundaria. En general, según los resultados, las actividades planteadas se valoran de una forma muy satisfactoria según el objetivo planteado, el contenido, el material de soporte y el entretenimiento. En términos generales y considerando los diferentes aspectos evaluados, las actividades que tienen valoraciones más elevadas son paraguas del oso pardo frente a el paso del tiempo, que presenta la menor puntuación. En relación con la evaluación del entretenimiento, los resultados indican que la gamificación es una metodología que permite al alumnado un aprendizaje significativo. A través de las actividades basadas en el juego, los estudiantes trabajan los conceptos científicos implícitos en las actividades. Los docentes afirman que las actividades tienen mucha aplicabilidad en el aula. La mayoría coinciden que permite realizar actividades de una forma más colaborativa o trabajo por proyectos, ya que los materiales permiten trabajar de una forma más lúdica. En general, destacan su utilidad práctica y estimulante y también manifiestan la motivación e interés que despiertan las actividades en los estudiantes y su aprendizaje a largo plazo.
La propuesta educativa planteada se valora de una forma muy positiva por parte de los docentes. En este sentido, los docentes destacan la aplicabilidad de las actividades en el aula, observándose una elevada usabilidad en la mayoría de las actividades planteadas. Asimismo, la mayoría de los docentes afirman que el uso de las actividades ha provocado un cambio en el aula, destacando el trabajo de una forma más colaborativa y por proyectos, y aumentando el interés y motivación de los estudiantes. Finalmente, si tienen cualquier duda o curiosidad, pueden contactar con los autores a través del correo electrónico. Muchas gracias por su atención.